Hola a todos, mi nombre es Rodolfo Laitano, más conocido como Fito Fitness. Soy entrenador personal y el día de hoy quiero invitarlos a hacer una rutina de parejas full body de alta intensidad. Eso significa que vamos a sudar, vamos a trabajar cardio, vamos a trabajar pierna, glúteo, abdomen y tren superior. ¿Listo? Para que en casa nos puedan acompañar la persona que tengan al lado, obviamente cuando pueda hacer ejercicio y lo puedan disfrutar. ¿Listo? Comencemos. Bueno, Nata, vamos a comenzar a trabajar de abajo hacia arriba. Es importante llevar un orden. Vamos a comenzar a trabajar desde las piernas hasta los hombros. ¿Listo? Vamos a comenzar con sentadilla. Vamos a explicarles en casa. Vamos a hacerlo muy lento. El apoyo que tenemos en manos lo va a significar que podemos corrernos nuestra cuerda lo más hacia atrás que podamos. ¿Listo? Vas a bajar. Sostengo. Ahí me quedo. Ahí lo que estoy trabajando es todo lo que es la parte del glúteo, la parte del femoral. Y hacia arriba, cuádriceps, muy bien, ¿listo? Vamos a hacer 10 a una buena velocidad, ¿listo? 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, corro la cola hacia atrás, 4, 5, muy bien, 6, 7, muy bien, 8, 9 y... Muy bien, descanso, voy soltando las piernas. Nosotros en nuestra primera ronda hay que procurar a trabajarlo muy lento, pausado, para hacer activación tanto muscular como de las articulaciones. Segunda ronda, o segundo ejercicio mejor. Voy a trabajar, la persona que está aquí sentada va a hacer un esfuerzo máximo para trabajar fondos. Es decir, se va a descolgar de la silla, va a sacar la cola y se va a apoyar solamente en los brazos. Brazos semiflexionados. La persona va a apoyarse, va a hacer un pequeño peso con su pierna y va a trabajar tijera. 5 repeticiones por cada pierna. 1, 2, muy bien. 3, 4 y 5. Perfecto. Cambias de pierna. Muy bien, vamos. 1, 2, eso es, 4, una más y 5, muy bien. Entonces lo mismo, ya la persona que ha trabajado en esta silla ya hizo un trabajo de tren superior, un trabajo de brazos, y la persona que hizo las tijeras hizo un trabajo de glúteo y de pierna. Obviamente intercalamos unas 2 o 3 rondas, ¿listo? Vamos para el siguiente ejercicio, ya vamos para la zona media. Vamos a trabajar abdominales. ¿Listo? Aquí las piernas tienen que ir cruzadas para que exista ese apoyo. Aplaudimos y ambos bajamos. Eso es. 4, vamos a trabajar 4 más. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansas. Ahora, seguimos trabajando abdomen, pero vamos a trabajar el abdomen bajo. Todo lo que sea trabajar abdomen bajo tiene que involucrar las piernas. Todo lo que sea abdomen alto debe involucrar nuestro tronco, ¿vale? Entonces vamos a trabajar abdomen bajo. Ella se apoya firme en mis tobillos. Yo le causo un pequeño empujón en la punta de los pies. Ella lo que debe evitar es que los pies toquen el suelo. Vamos por 4 más. 1, 2, muy bien. 3 y una última, 4. Descansa. Listo. Toma un poco de aire. Les dije que nuestros entrenamientos en pareja eran un poco exigentes y a medida que avancen en nuestros programas se van a dar cuenta que son un poco más fuertes. Para la persona que esté en el siguiente ejercicio, debe tener bastante fuerza. Vamos a hacer las 2 opciones que tienen ambos. Listo. La primera opción, ¿cuál es? Si la persona tiene buena fuerza en su tren superior, es decir, en sus brazos, va a hacer una flexión de pecho con la pareja arriba. Vamos, Nata. Ella va a hacer una plancha apoyándose sobre mis tobillos y sus pies sobre mis hombros. Esta es la primera opción. La segunda opción
Eso es. Es que la persona tanto de abajo como de arriba se queden en posición de plancha durante 15 a 20 segundos. Listo, vamos a hacer 10 segundos para el ejemplo. Listo. Ambos en posición de plancha. Eso es. Y plancha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansa. Muy bien. Ese es un trabajo tanto como de abdomen como del tren superior. Entonces ya se siente el desgaste. Último ejercicio de este circuito en parejas. La persona que, digamos, dice que no entrena en casa por temas de que no hay peso, bueno, eso no, realmente no es una excusa hoy en día. Ya les digo por qué. Como les decía, vamos a trabajar lo que es todo el tren, todo el cuerpo. Ella se va a apoyar en posición de plancha. Me va a dar sus piernas para que yo pueda trabajar con ellas de lado a lado, mientras ella está en posición de plancha. Voy a hacer 4 más y les explico qué acabé de trabajar. 3, 2, 1, descanso. Listo. Entonces ella se apoya, yo me levanto y les explico. Este tipo de entrenamientos ya es para los hombros y para el pectoral. Lo que yo estoy haciendo es balancearme con las piernas de ella, de lado a lado, mientras también ella está trabajando. ¿Qué está trabajando ella? Su core, su abdomen, su caja torácica, mientras ella está en plancha. Hidratación, momento de hidratación, movimiento articular y llega lo importante, circuito a velocidad. ¿Listo? Vamos a hacer 10 de cada cosa, buena velocidad, para que en casa puedan ver la intensidad con la que necesitan trabajar. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, cola hacia atrás, eso, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tijera, vas a hacer 5 por cada lado. Listo, va. Tres, muy bien. 4, 5. Vamos por otra 5, 1, 2, 3, 4 y 5. En casa deben intercambiar, ella debe hacerse acá y yo debo hacer las tijeras. Por temas de tiempo van a cambiar en casa, se los aseguro. Listo, vamos con abdominales. Listo, va, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta nata me va a ayudar con la posición de abdomen para abdomen bajo y le exijo, realmente le empujo los pies. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Arriba vamos a trabajar ahora flexiones de pecho. Voy a trabajar solamente 3 flexiones de pecho y nos quedamos unos 5 segundos en posición de plancha, sin necesidad de bajarte. ¿Listo? Vamos. Eso es. 1, 2, 3, plancha, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo. Excelente, muy bien. Último ejercicio del circuito. Entonces yo me voy a acostar, ella me va a prestar sus piernas, que va a ser el peso de este ejercicio, mientras ella está haciendo plancha. Es decir, ambos siempre vamos a estar trabajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Y 10. Listo. Te acomodas. Perfecto. Después de esta rutina exigente, en casa pueden trabajar 4 rondas. Es importante la hidratación, es importante el estiramiento. ¿Listo? Eso ha sido todo por hoy. Recuerden nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Instagram como FitoFitness7, como en YouTube o en Facebook, FitoFitness. ¿Listo? Mi nombre es Rodolfo Laitano. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego.